Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Dios le bendiga. Bienvenido a nuestro culto dominical en línea. Su siervo Eliezer de León. Hoy estaremos como pueblo de Dios alabando y glorificando el nombre de nuestro Salvador juntos, como pueblo de Dios que somos, colectivamente, como un cuerpo, cumpliendo con lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado, sin importar las circunstancias en que estemos viviendo en este momento. Te invito a que inicies este momento con una oración. Ora conmigo. Señor y Padre nuestro, exaltamos tu nombre. Nos gozamos en la oportunidad de adorarte juntos, colectivamente. Recibe la honra y la gloria. Continúa tu obra en nuestras mentes y corazones. Moldéanos y transfórmanos para que lleguemos a ser los hombres y mujeres, los siervos de Dios que tú quieres ver. Gózate en este culto. Glorifícate, Señor, en tu pueblo y habla nuestros corazones. Rétanos, Señor, a través de las alabanzas, de las oraciones, de la lectura, de la Santa Cena, de las ofrendas, de todo nuestro culto dominical. En todo lo que hacemos hoy, a ti te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es cuando podemos orar juntos, ¿verdad? Te invito en esta ocasión a que también leas las Escrituras junto a nosotros. Hoy estaremos en el libro de Salmos, capítulo 91, y mi amada esposa nos dirigirá en la lectura de la palabra. Busca tu Biblia, prepárate. Salmos 91. Salmos 91, versos 1 al 10. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa en los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Muchísimas gracias, Amanda. Apuesto a que no sabían que ella podía leer en español. Una grata sorpresa. Pues en esta ocasión, ¿qué les parece si vamos al Señor en adoración? Te invito a que exaltes el nombre de nuestro Salvador junto a mi hermano Jeremías de León. Adoremos. Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Nuevamente contigo, tu hermano y amigo Jeremías de León. Soy hermano en Cristo y de sangre de tu pastor, Juan Eliezer de León, de la Iglesia Cristiana de la Comunidad de Chicago. Para mí es más que un placer poder compartir contigo las alabanzas y adoración que le traemos al Señor hoy, este domingo. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, de perdón e infinita misericordia. Usa esta alabanza para tu gloria y permite, Señor, que te la entreguemos de corazón en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cambiar nuestra tristeza, nuestro dolor y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Cántala conmigo. Cambiaré mi tristeza
cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Dile conmigo, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambia tu dolor. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. ¡Aleluya! Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Dilo conmigo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Dilo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. Dile que sí al Señor, que vas a cambiar tu tristeza, que vas a cambiar tu dolor y que todas esas cosas tú las vas a poner en las manos del Señor para que Él haga maravillas en tu vida. La gloria y la honra sea para el Señor. Aleluya. Adora al Padre, que Él es el dueño de todo, tiene el poder, la autoridad para hacer maravillas en nuestras vidas. Quiero el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra
con maravillas, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Aleluya, Él es digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a adorar a Jesús por toda la grandeza, por todas las cosas que Él hizo en nuestras vidas. Gloria y honra sean al Padre Celestial. Aleluya. Vamos a seguir con esta hermosa alabanza. Y solo me imagino cómo será estar delante del Señor. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, o solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá en mi ser.
danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre. Solo adorar, puedo imaginarme. Oh, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá en mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, o cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Oh, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá en mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Imaginarme, puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme una eternidad para siempre. Adorar. Imagínate delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Esta última canción que te invito a que cantes conmigo es una de mis favoritas. Y te invito a que medites en ella y adores al Padre. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Jesucristo es nuestro amigo. Esto pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiado en este amigo eterno.
esperando su bondad. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Fue un placer para mí adorar al Padre contigo. En esta ocasión, después de exaltar el nombre de nuestro Dios, vamos a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena es una costumbre de todo cristiano de celebrar todos los domingos, como nos los expresa la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, en donde los discípulos se reunían para partir el pan el primer día de la semana. Siguiendo su ejemplo, nosotros como iglesia hacemos lo mismo. Quiero guiar este momento yendo al libro de Mateo, capítulo 26. Estaremos leyendo los versículos 20 hasta el 29. Mateo, capítulo 26, versículo 20 hasta el versículo 29. Allí leemos. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fue a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En tu paquete se te entregó la Santa Cena para que la disfrutes el día de hoy. En primer lugar, te invito a que saques el pan y ora conmigo. Señor y Padre nuestro, perdón por nuestros pecados te pedimos, en mente, en acción. Hacemos lo que tú prohíbes. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a hacerte fiel así como tú eres fiel. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a no pecar más contra ti, a crecer en la fe. Sobre todas las cosas te damos gracias por la sangre de Cristo que nos cubre de todos pecados y por el cuerpo colgado en el madero para remisión de todas nuestras culpas. Gracias por salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que comas el pan y bebas de la copa. Gracias, Padre. Gracias por salvarnos, por transformarnos y darnos una nueva vida. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En nuestro culto tradicional, esta sería la ocasión para las ofrendas. Hemos provisto diferentes medios para que puedas continuar adorando al Señor a través de las ofrendas, ya sea enviándolas por correo o por internet. Continúa adorando a Cristo con tus dádivas. En esta ocasión vamos a entrar en la palabra y vamos a enfocarnos hoy
en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Vamos a estar tocando los versículos 25 hasta el 36. En otras palabras, desde el versículo 25 hasta el final del capítulo. Yo he titulado el sermón de hoy, Viviendo Intencionalmente. Viviendo intencionalmente. Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta el final del capítulo. Busca tu Biblia y lee conmigo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siega, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimentas. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ora conmigo. Padre, qué lindo es adentrarnos en tu palabra y gozarnos en su contenido. Te rogamos que lo que hemos leído sea aclarado en nuestras mentes, atesorado por nuestros corazones y puesto en práctica con determinación, porque queremos vivir intencionalmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Viviendo intencionalmente. Una de las características de Jesús, nuestro Salvador, es que Él vivió una vida terrenal humana intencionalmente. No encontramos a Jesús actuando sin propósito alguno. Hay personas que hacen cosas y uno automáticamente se pregunta, ¿y por qué hizo eso? O tal vez cuestiona, ¿sabrá lo que está haciendo? ¿Conoce el fin de sus actos? ¿Las consecuencias que traen los actos que ha hecho? En el caso de Jesús, no encontramos esto. Todo lo que Él hizo, lo hizo intencionalmente. Le encontramos, por ejemplo, siendo bautizado por Juan el Bautista. Al hacerlo, en primer lugar, Jesús aprueba el ministerio de Juan, quien vino a preparar el ministerio de Jesús, el camino del Señor y enderezar las sendas de Jesús. Y en segundo lugar, Jesús es bautizado con el fin de darnos el ejemplo a ti y a mí de la importancia del bautismo. El bautismo de Jesús fue un acto intencional.
No tan solo su bautismo, sino que también más adelante le vemos nosotros a él ir al desierto a ser tentado. En el desierto, él ayuna y ora y goza de una comunión con el Padre muchísimo más estrecha. Su tiempo, el tiempo de nuestro Salvador en el desierto, fue un acto intencional. El ayuno, la oración, el tiempo a solas, la comunión con Dios le preparó para su ministerio absolutamente exitoso. No tan solo eso, sino que al vencer las tentaciones del diablo, le preparó al mismo diablo a que entendiera con quién él estaba lidiando, con el Hijo de Dios. Recordarán que ese era el punto del diablo. Él quería que Jesús probara que él era el Hijo de Dios. Y sin hacerle caso y sin querer probarle al diablo que él es el Hijo de Dios, demuestra con su fidelidad que él verdaderamente es el Hijo de Dios. El tiempo de Jesús en el desierto fue un acto intencional. Después del desierto encontramos la obra ministerial de Jesús en el capítulo 4. Luego en el capítulo 5 encontramos su sermón, o lo que tradicionalmente llamamos el Sermón del Monte. Una sección didáctica de enseñanza que inicia en el capítulo 5, se traslada al 6, culmina en el capítulo 7. Inicia con las bienaventuranzas, con información general sobre el ayuno, la oración. Y en este caso, nos da en el Sermón del Monte, encontramos en el versículo 25 una sección dedicada exclusivamente a enseñarte a ti y a mí a que no debemos de afanarnos. Un sinónimo de afanarse sería preocuparse, estar ansioso con ansiedad, estresarse. Y esto, esta sección en particular, llega a ser una de las secciones más difíciles de todo el Sermón del Monte. No os afanéis, Jesús nos dice. No os preocupéis. No te estreses. Qué tan fácil de decir. ¿Qué tan difícil de hacer? Jesús quiere entonces que en vez de estresarnos, vivamos una vida de fe. Pero la vida de fe es una vida intencional. Uno no vive en fe, actúa en fe, razona en fe. Uno no tiene una perspectiva de fe por casualidad. Por casualidad, lo opuesto es lo que pasa. Por casualidad, la ansiedad toma control de la vida de la persona, pero por intencionalidad se vive en fe. ¿Cómo podemos ser intencionales? ¿Cómo puedes vivir intencionalmente? En primer lugar, para vivir intencionalmente, necesitamos tener en mente la meta. ¿Cuál es la meta del cristiano? A ti como cristiano, como cristiana, ¿qué es lo que el Señor espera de ti? Nuestro pasaje nos los explicó. A la culminación del capítulo 6, Jesús nos dice estas palabras. Versículo 33, recuerda, el capítulo 6 tiene 34 versículos. En el 33
nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es entonces lo que Dios, tu Dios, busca que tú hagas? Que te empeñes, de que te enfoques, de que busques el reino de Dios y su justicia. Es imposible ser intencional sin tener una meta en mente. Y la meta de todo cristiano incluye el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto tiene sentido, porque recordarán ustedes cuando Jesús resume en una ocasión el mandamiento más importante de todos. Dentro de los cientos de mandamientos en el Antiguo Testamento, la pregunta que se le formuló a Jesús fue: ¿cuál es el más importante? Y Jesús responde citando al libro de Deuteronomios, capítulo 6. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, tu alma. Este es el primer mandamiento. El que ama a Dios sobre todas las cosas, abraza los valores de Dios. El que ama a Dios sobre todas las cosas, adopta los valores de Dios y le importa lo que a Dios le importa. Y el reino de Dios es prioridad para Dios. Para ser y vivir intencionalmente necesitas tener una meta en mente. Y el reino de Dios y su justicia es tu meta, es tu prioridad. Busca el reino de Dios, busca su justicia, y de esa manera vivirás intencionalmente. Obviamente, esto se hace difícil porque tenemos enemigos. En primer lugar, tenemos al diablo y sus ángeles, sus demonios que están en nuestra contra. Tenemos la sociedad que corre una corriente opuesta al cristiano. El cristiano se va por aquí, la sociedad por aquí, porque el rey, el gobernante de este mundo es el diablo. Y la corriente del diablo, la sociedad, sigue más el cristiano lo opuesto. Se hace difícil el primeramente seguir el reino de Dios y su justicia. Pero el Señor nos ha equipado para que nosotros, para que usted pueda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En primer lugar, nos ha provisto de las armaduras del Espíritu para que cuando Satanás nos ataque, nosotros podamos contraatacarle. Nos ha dado el fruto del Espíritu, que nos permite tener gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Te permite tener dominio propio. El Señor te equipa para que tengas la mente, la meta en mente, la meta del reino de Dios y su justicia. Él te equipa con las armaduras del Espíritu. Él te equipa con el fruto del Espíritu. Y Él te equipa con el apoyo de su pueblo, la iglesia. Sin la iglesia es prácticamente imposible buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es posible buscar, pero de hecho no sé si es posible. La iglesia es el apoyo divino para los cristianos. La iglesia es la presencia de Cristo en la tierra. La iglesia nos une, nos conecta con Jesús mismo, puesto que la iglesia es el cuerpo
de Dios, el cuerpo de Cristo. Para vivir intencionalmente buscando el reino de Dios y su justicia, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos equiparnos con las armaduras del Espíritu. Y necesitamos unirnos al cuerpo de Cristo. ¿Qué tan unido estás a la iglesia? Para vivir intencionalmente necesitamos tener la meta en mente y, en segundo lugar, necesitamos vivir en fe. Vivir en fe. ¿Qué tan relevante es esto en momentos como estos, verdad? Momentos en donde la sociedad está colapsando, aterrada y considerando todo lo negativo que podría pasar. Necesitas vivir en fe. Lo que facilita la fe en Dios es el hecho de saber de que eres importante para Él. Eres tan importante para Dios que Él te consideró ser tan importante que Él pensó eras digno de que Cristo naciera en este mundo. Eres tan importante para Dios. Eres de suficiente valor para Dios como para que Cristo derramara su sangre por ti. Eres de suficiente valor para Dios como para ser parte de la iglesia que Él confeccionó para beneficiarte. Eres de suficiente valor para Dios como para que Dios tome morada en ti a través de su Santo Espíritu. Se facilita vivir en fe cuando uno entiende que uno es importante para Dios, de que tú le importas a Dios. Tú le importas a Dios, mi hermano. Por eso es que Él no te deja ni te desampara, porque tú le importas a Dios. Entonces, en vez de preocuparte, confía. En vez de preocuparte, confía. Confía en la presencia de Dios. Confía en que lo que Él ha prometido, Él cumplirá. Y Él te prometió que no te dejará y no te desamparará. De que estará contigo hasta el fin del siglo. De que Él morará en ti mediante su Santo Espíritu. Confía en la presencia de Dios. Es posible que seas soltera y que vivas sola o solo. O es posible que, a pesar de que hay compañía, te sientes solo. Pero no lo estás, porque Cristo está contigo. En vez de preocuparte, confía en la presencia de Dios. Confía en que Él está contigo. Confía en sus provisiones. Confía en su provisión. Confía en que Dios proveerá lo esencial para ti. Obviamente hay cosas que Dios tal vez no te dé. Recordarás que lo que Jesús trata en nuestro pasaje es comida y bebida y ropa. Jesús está hablando de lo esencial para la vida. Como Él es un Dios que te ama, Él te dará lo que necesitas. Confía en su provisión. Confía en su provisión. El rey David en una ocasión dijo: joven fui y he envejecido, y yo no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si Dios se preocupa de las aves,
si Dios tiene en mente a las flores, no te tendrá a ti en mente. Recuerdo el himno que dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Y el coro dice: feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Confía en su provisión. Confía en su presencia. Confía en su provisión. Finalmente, confía en su plan. Un plan que te bendice. Recordarás que la meta era el reino de Dios y su justicia, pero Él dijo: buscad primeramente. Y cuando uno dice primeramente, es porque hay un segundo. Primer plano, segundo plano. En primer lugar, segundo lugar. Si no hay segundo lugar, ¿para qué decir primero? Porque el Señor entiende de que es correcto buscar la comida y la bebida, pero lo que el Señor nos dice es que esa no es la prioridad. Lo primero es el reino, y el Señor abre las puertas para que lo segundo llegue. Confía en su plan. Y su plan nos dice que si nosotros le buscamos a Él, lo segundo vendrá. Nuevamente, recuerde el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que el Señor nos está diciendo es que Él añadirá bendición cuando lo primero es el reino de Dios. Gloria a Dios. Para vivir intencionalmente en nuestra fe necesitamos tener la mente en mente. La meta en mente, la meta, el reino de Dios y su justicia. Para vivir intencionalmente necesitamos confiar en Dios. Pero ¿qué tan duro se hace confiar en Dios? Tenemos las distracciones. El Señor dice: busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Y la sociedad, ¿qué hace? Se preocupa por el comer, el beber y el vestido, por el carro, la casa y el trabajo, por los ahorros, por el dinero que está en el banco, por las inversiones, por las propiedades. Se preocupan por lo secundario y lo secundario lo hacen primario. Es difícil mantenerse enfocado, mantenerse intencional en el reino de Dios y su justicia cuando hay tantas distracciones sociales. Cuando todo el mundo se preocupa por otra cosa, se hace difícil el mantenerse enfocado en lo primordial. Otra cosa que reta la confianza en Dios es el deseo de tener control personal. Si nosotros pudiéramos, forzáramos a Dios para que haga las cosas, como le decimos, pero Él es Dios y no nosotros. Por lo tanto, en vez de querer dar el control, dísemelo a Dios. Eso es lo que significa vivir en fe. Alguien dijo en una ocasión: todo lo que he mantenido en mi mano lo he perdido, mas todo lo que he puesto en las manos de Dios aún lo tengo y más. Para vivir intencionalmente necesitamos la meta en mente. Para vivir intencionalmente necesitamos confiar en Dios. Y para vivir intencionalmente necesitamos vivir el momento. ¿Qué va a pasar mañana, hermanos? ¿Qué va a pasar el mes próximo? ¿Cómo estará la sociedad, el mundo? No permitas que el no saber lo que va a pasar, la incertidumbre, te quite el gozo de hoy.
El Señor nos invita a gozarnos hoy. La incertidumbre puede ser fuente de gozo, de terror. Para el que le encanta el control, de terror, porque no sabe lo que va a pasar, pero para el que confía en Dios, de gozo, porque está esperando la bendición de Dios. Vive el momento. Gózate de lo que el Señor está haciendo hoy, ahora. De las oportunidades que te está brindando. De las puertas que está abriendo, que tal vez no has notado simplemente porque estás pensando en el mañana. Para vivir intencionalmente, debes de gozar el momento. Debes de darle gracias a Dios porque por lo menos hoy, a las 9 de la mañana, estás aquí con la iglesia conectada. Dale gracias a Dios porque hoy el sol salió. Dale gracias a Dios porque hoy estás con los hermanos y hermanas que te aman. Dale gracias a Dios porque hoy puedes exaltar y glorificar su nombre. Gózate el día de hoy y no te preocupes por el mañana. El mañana le pertenece a Dios. El momento te pertenece a ti. Gózate en el Señor. Ahora. Debemos de ser intencionales en nuestra fe, porque el mundo quiere distraernos de ella. Enfócate en la meta. Confía en Dios y vive el momento. Y esto es lo que vas a notar. El Señor abrirá puertas de bendiciones. Cuando no vivimos el momento y nos preocupamos por lo que no tenemos, la ansiedad entra a nuestras vidas y abre las puertas a la destrucción. Pero la fe te ofrece un presente placentero. Mientras que la preocupación abre las puertas a la destrucción, la fe te ofrece un presente placentero. Pero para lograr que el presente sea placentero, necesitas ser intencional al respecto. ¿Cómo puedes lograr ser intencional entonces? En primer lugar, mantén el reino de Dios en mente. Mantén el reino de Dios en mente. Busca el reino de Dios. La oración, el ayuno, el compartir en la iglesia con los hermanos en Cristo, el servir a los demás, en cumplir con la misión que Dios te ha dado, en utilizar el don que Dios te ha dado. Sé intencional entonces, manteniendo el reino de Dios en mente. Reta las distracciones del reino. Reta las necesidades que consideras tener. Y pon el reino en primer lugar. ¿Cómo ser intencional en la fe? Utiliza la fe. Para algo el Señor nos los ha dado. Recuerda que la fe es un regalo de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos presenta a la fe como uno de los del fruto del Espíritu. Utiliza tu fe. En la necesidad, utiliza tu fe. En la incertidumbre, utiliza tu fe. Confía en que Dios proveerá. Confía en que Dios tiene control. Y cuando Dios tiene el control, las cosas salen bien. ¿Y cuál va a ser el resultado de vivir una vida intencional en la fe? Es una vida libre de afán y de ansiedad. La ansiedad y el afán abren la puerta a la destrucción y la fe a la bendición en el momento. Sé bendecido hoy poniendo el reino de Dios como tu prioridad. Abre la puerta de tu corazón
a las bendiciones que Dios traerá como consecuencia de tu fe. En vez de preocuparte, confía. En vez de preocuparte, confía. Intencionalmente confía. Y porque confías, vives intencionalmente. Te reto a que esta sea tu realidad esta semana. Vive intencionalmente abriendo las puertas a las bendiciones de Dios. No permitas que el afán tome control, porque el afán abre la puerta a la destrucción, pero la fe a la bendición inmediata. Ora conmigo. Señor, gracias por este pasaje que nos has dado. Gracias por el consejo divino que nos has dado hoy. Ayúdanos a vivir intencionalmente, buscando el reino de Dios primero, buscando tu justicia primero, conociendo la meta. Gracias, Señor, por este gran honor. El honor de confiar en ti y el honor de vivir el momento para que la fe haga un presente placentero. Gracias por este honor. Sé tú glorificado en nuestras vidas esta semana, Señor, en todo lo que hagamos. Hoy estamos libres de preocupaciones, porque toda ansiedad la hemos puesto en tus pies y hoy escogemos confiarte, confiar en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, gracias por estar conectado durante este segundo culto por internet de la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Te invito a que a nuestra página de YouTube le des a suscribirte. Eso nos abre puertas en el canal. Te invito a que lo hagas. Si tienes cuenta de Facebook, también nosotros tenemos un grupo que se llama Community Christian Church of Chicago. Y allí estamos nosotros ofreciendo diariamente una reflexión y momentos de oración. Yo soy su siervo Yeser de León. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.